Viendo en estos momentos en nuestros monitores la alineación que presenta el Athletic de Bilbao: Zubizarreta, Urquiaga, Núñez, Lizarazu, Goicochea, de Andrés, Dani, Salinas, Endica, Urtubi y Argote. Bueno, algunas a la espera de lo que ocurra en este partido. Ahí está la alineación del FC Barcelona, con Urruti, Sánchez, Miguel y Alessanco, Julio Alberto, Víctor, Schuster, Rojo, Carrasco, Maradona y Marco. Señores, finalizado este minuto de silencio, atención porque el partido comienza poniendo el Barcelona la pelota en juego. Ahí está interviniendo Rojo para Schuster, Schuster sobre Víctor. Vamos a ver cómo plantea, decía Javier Clemente hace unos días en televisión, que a Maradona no le iba a marcar nadie. Vamos a ver cómo se plantean los marcajes de salida. Ahí está Endica llevándose esa primera pelota que cede para Urtubi, primer ataque del Athletic de Bilbao. Argote con el balón, atención, tres jugadores en posición de remate, hacia Dani va el balón, que ha rechazado el guardameta Urruti. Lizarazu de nuevo para Urquiaga, ante el Carrasco, sigue penetrando Urquiaga, atención a ese balón que ha tocado Migueli y en última instancia fue Víctor el que ha rechazado Urtubi. Atención, Endica y Argote en este contraataque, recibe Dani. Dani, están en fuera de juego. No están en fuera de juego. Se ha entretenido Endica. Ha tocado Urruti lo suficiente para que Migueli se llevase la pelota. Error de Endica. Tal vez la inexperiencia controlando el partido en estos momentos. Ha cortado Schuster. La pelota le ha llegado de nuevo a Argote. Atención, Endica. Buena posición de Endica y gol. Gol de Endica. Gol del Athletic de Bilbao. En el minuto 13 y medio, Endica acaba de adelantar al Athletic. Minuto 13 y medio, un gol a cero para el Athletic de Bilbao. Gol marcado por Endica. Observen el balón que le envía Argote de rechace del córner, cómo controla con el pecho magníficamente Endica y con su pierna izquierda batió de esa forma tan ajustada a Urruti. Minuto 13 y medio de la primera parte. Athletic de Bilbao 1, Barcelona 0. 1-0, decía Carrasco. Carrasco y Urquiaga, atención. Maradona. Maradona. Y paró Zubizarreta. Peligro en esta ocasión. En defensa ahora el Athletic. Entregó Rojo a Pachi Salinas. Endica arrancó en posición correcta. Atención porque Urruti estaba distraído, pero reaccionó bien. Estaba distraído quitando papeles que han caído sobre su portería. Y eso le podía haber costado un disgusto. Marcos. Con el Núñez. Se incorporó Marcos. Lanzamiento. Que controla Zubizarreta. Está de momento buscando el disparo largo el Barcelona. Pero Zubizarreta. Él ha llevado bien ahora la pelota de Andrés. Sigue de Andrés. Abre para Argote. Endica es el jugador adelantado. Argote. El que centra y salió bien Urruti quitándole la pelota a Endica. Estuvo muy acertado ahí. Urquiaga no ha podido llevarse la pelota y final de la primera parte. Final de la primera parte a la que llegamos con el resultado de un gol a cero favorable al Athletic. Y carreta Urquiaga. Balón para Urquiaga. Y falta de susto. Que va a haber la tarjeta amarilla también. Por esta entrada. Tienen muchas tarjetas amarillas. Vamos a ver cuál es la actitud del árbitro cuando se produzca. Ahí está Sarabia. Que hace que el juego del Athletic tome otra estrategia en cuanto al aspecto ofensivo. Indica un jugador que trabaja, un jugador que pelea con los defensores. Deja su puesto a un hombre más frío y técnico como Manolo Sarabia. Las cualidades totalmente distintas. De nuevo el balón para Schuster. Se lo lleva Sarabia. Y atención. Ha buscado la jugada personal. Atención Sarabia. Sarabia con Urruti fuera de la portería. Ha logrado tirar, pero hay falta. Falta de Alessanco y tarjeta amarilla. Pero la emoción sigue presente en el Estadio Bernabéu. Alessanco, el que ha rechazado. De Andrés. Urruti ha salido muy valiente ahí. Ahí tienen ustedes a los seguidores cantando el todo, todos queremos más. En
consecuencia lógica después de haber conseguido el título de Liga. Y de momento el Athletic por delante en el marcador en esta final de la Copa de Su Majestad del Rey. Atención, sigue Víctor, abre para Julio Alberto, Schuster y Klose en posición de remate. Víctor, ha tocado Schuster. Y ha sido la mejor jugada de ataque del Barcelona en toda la segunda parte. Este remate de Schuster en el minuto. Atención, ha rechazado de Andrés. Qué bonito el disparo de Sánchez. Qué bonito el disparo de Sánchez que rechazó Urquiaga. Era un balón de gol. Ahí está el balón para Julio Alberto. Sigue insistiendo el Barcelona. Atención, Migueli. Y Zubizarreta ha cortado ese balón que intentaba rematar. Ahí está Stanis Argote retirándose para que entre en el terreno de juego Galle. Klose, Maradona. Y despejó Núñez la colada de Maradona, peligrosísima colada de Maradona. Y lógicamente todo que el partido está finalizando. Ha habido falta sobre el guardameta, efectivamente la ha quitado el árbitro. Falta sobre Zubizarreta, que ha señalado lo que añade el colegiado. Estamos en el minuto 47 de la segunda parte. Unos defienden como pueden, otros intentan llegar. Atención, Sarabia y Dani. Sarabia que sigue con esa pelota. Y final del partido. Final del partido con el triunfo del Athletic de Bilbao. Por el Athletic de Bilbao se dirigen. Ahí está el capitán Dani recibiendo la copa de manos de Su Majestad el Rey. Y ahora abrazándose a su presidente, Pedro Alcántara. Ahí está Dani, el capitán del Athletic de Bilbao, con la copa que les proclama vencedores del Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey, que el propio rey, don Juan Carlos I, acaba de entregar. Dani bajando al terreno de juego para compartir con sus compañeros el trofeo. Ahí está abrazado por Manolo Sarabia. Ahí está Dani alzado en hombros. La que supone el triunfo número 23 del Athletic en esta competición. Jugadores, como ven ustedes. Pues bueno, Dieguito, podrá usted presumir que ha ganado a cualquiera en su vida deportiva, que lo dudo mucho que haya ganado a todo el mundo, pero no ganaste a esa cuadrilla de granjeros y leñadores del norte de España, que no sabían tratar el balón, solo sabían maltratar el balón. Pues te ganaron la Copa y la Liga 2 años seguidos, no uno, 2 años seguidos. Así que nada, descanse en paz, hermano, descanse en paz y que nos espere muchos años.